Muy buenas y bienvenidos a CPCeros, un podcast de modo cero para amantes del piso y ladrillo. Soy Chema y vamos a proseguir con este ya tradicional repaso al catálogo del Astro CPC, siempre de la mano de un invitado, siempre la mejor compañía, la gente de CPCeros Podcast, claro que sí. Esta semana, antes de presentar a nuestro invitado, tenemos que mandarle un saludo muy grande y un abrazo al amigo Emilio Ortiz y darle las gracias por esos dos cafelitos que ha pasado a través de la cuenta del Coffee, que nos va a venir de maravilla para mantener el nivel de cafeína alto y que aquí el servidor siga diciendo tonterías, como dicen todos los programas, que ya sabe uno, que aquí venimos a reírnos y vosotros venís a reírnos de mí, cabrones, que yo lo sé. Bromas aparte, esta semana tenemos a una persona que, sin que lo sepáis, es posiblemente responsable de que muchos de vosotros, cuando dio el ataque de nostalgia, pudierais volver a la plataforma en condiciones. Estamos hablando del amigo Jaime González, que igual por Jaime González no suena, pero si os digo Deep FB, ¿a qué os suena más? Jaime, ¿qué dice el tío? Buenas, ¿qué hay? Nada, aquí encantado de la vida de que hayas venido, hayas acudido aquí a la llamada de CPCeros, porque aquí donde tenéis al amigo Jaime, él es una de las personas miembros del GUA, el grupo de usuarios de Astra, que durante muchísimos años se ha encargado de mantener viva la llamita de la plataforma. En esos tiempos oscuros, ¿no? Esa travesía por el desierto desde los años 2000 hasta un poco este renacer moderno que está teniendo la plataforma con tanto desarrollo y tanta historia. ¿Habéis sido vosotros los que habéis mantenido un poquito la llamita, acudiendo a eventos, difundiendo, preservando, sobre todo preservando, y que muchísimas de esos juegos que no, cuando nos da el ataque de nostalgia tenemos al alcance de un clic? Es responsabilidad vuestra, ¿no? Sí, lo que pasa es que no ha sido tanto travesía en el desierto como que ha sido unos años que nos lo hemos pasado muy bien. Es cierto que no éramos tantos como hay ahora, pero siempre había la ilusión de que aparecía alguien nuevo, alguien con disquetes, alguien con un juego que no estaba volcado. Entonces, alguien que había participado en algún juego en los años 80 o cuando apareció Abraxas o cuando ha aparecido Javier García Navarro. Entonces, pues, han sido años muy divertidos. No lo hemos pasado mal, ¿eh? Vale, yo lo voy a puntualizar. Cuando me refiero a travesía en el desierto, me refería más bien un poco, entre comillas, la plataforma, ¿no? Obviamente vosotros lo habéis pasado pipa. Y de eso es de lo que se trata, porque si no lo hubierais pasado pipa, pues posiblemente hubierais dejado esto hace mucho tiempo, porque esto ni da dinero, ni da fama, ni uno come de esto. Y muchas veces te llevas disgusto, ¿no? Acabas peleado a hostias con el de al lado de ello, que pues, cuando tienes amistad con gente siempre el roce, ¿no? Al final siempre acabas viendo cosillas. Y sin embargo, habéis seguido todos estos años y repito, gracias a vosotros, pues muchos de nosotros cuando el picó el gusanillo y dijo, hostia, yo tenía una máquina hace años que era maravillosa y a ver cómo eran estas cosas, uno ha podido, a golpe de dos clics ha podido hacerse con todo esto. Aparte de ello, antiguo redactor de Retro Gamer, también pues usuario, como aquel que dice, medio fundador, ¿no? De lo que llama Javier García Navarro las misas de la abadía, en casa de CPC Maníaco, con Uru Sergi y tú, que básicamente habéis montado un poquito ese grupito de reunión de Madrid donde compartí cositas y cacharreo de este bonito. Y aparte, en tu trabajo, pues también estás relacionado con el tema del videojuego, porque bueno, trabajas en Game Reparando Consola y de hecho, según hemos hablado fuera de micro, eres no directamente responsable, pero sí uno de los instigadores de que Game haya aceptado arreglar consolas antiguas, ¿no? Sí, porque si no había alguien que efectivamente se pusiera con ellas, no aunque ellos hubieran tenido intención de repararlas, no hubieran podido. Entonces, como somos dos o tres que coleccionamos y que más o menos sabemos por lo menos cómo desmontar un Astra CPC o un Spectrum, pues dijeron, vamos, adelante con esta nueva línea de negocio. Sí, señor, que no se diga que aquí el retro no puede servir para diversificar negocio, claro que sí. Jaime, como es tu primera vez en el podcast, la primera pregunta que te voy a hacer es obligada. ¿Cómo entra el Astra CPC en tu vida? Pues, como casi todo el mundo, yo no lo compré yo, lo compraron mis padres, a base de insistir mucho. No elegí yo que fuera un Astra CPC, sino que fue lo que le recomendaron a mi padre, compañeros suyos enterados, y esa es la manera en la que entra. No fui yo a elegirlo. Por ejemplo, gente como CPC Maníaco, que es un poco mayor, él sí tenía claro que quería un Astra CPC, se lo compró con su sueldo y tal.
Conozco a gente, compañeros de GUA así maduritos que funcionan igual, o sea, que lo eligieron ellos, pero yo no. A mí fue la suerte o la casualidad, como quieras llamarlo. La suerte, claro que sí, la plataforma correcta, sí señor. ¿Recuerda más o menos en qué año fue? Pues debió de ser en el 87, más o menos, porque yo lo calculo, aunque no lo sé seguro, por el pack de regalo que me tocó. Uh-huh. ¿Y qué pack era el que te venía a ti? El de Indescomp Azul, el primero de regalo que venía con los hasta CPC distribuidos aquí. O sea, el Placa Galáctica, etcétera, etcétera, ¿no? O MAM, ¿no? Eso es con el 464 y yo ya... Ah, tú tenías un CP128 quizás. Sí, de los primeros 6128. Ah, vale, ya sé qué pack dices tú, que venían unas utilidades y unas cosillas. Sí, el pack azul ese, que no traía juegos, porque se trataba de utilizarlo para cosas serias. Cosas profesionales, claro que sí. Claro, la culpa es mía por no haberte preguntado primero si era un 464 o un 6128. Ve tú, ya estoy haciendo el trabajo mal. No, ¿monitor en color o fósforo verde? Pues es que yo soy un privilegiado, yo creo, porque color y disco. Eso era ya el full equip, ¿eh? Sí, de hecho hemos tenido bastantes discusiones, medio broma, debates en el GUA acerca de qué es mejor, un disco con monitor en fósforo verde o cinta con monitor en color. Como dos, las opciones intermedias que... Y había ahí discusiones enconadas, ¿eh? Había gente que prefería el disco con fósforo verde. Hostia, pues la verdad es que esto me da para referéndum, oye, de ¿tú qué refieres? Oye, sí que es verdad, porque claro, yo soy igual que tú, a ver, el mío era de cinta, ¿no? Pero yo también lo tuve con monitor en color, y de los de mi clase creo que era de, si no era el único, era de los pocos que lo tenían en color, casi todo el mundo lo tenía en verde. El primo mío, que por el que mi familia acabó comprando el CPC y en otra máquina, pues también lo tenían verde. Y claro, yo recuerdo verlos en esas máquinas, en esos monitores, y luego verlo en el mío. Yo creo que después de haber visto el color, yo no hubiera sido capaz de volver a fósforo verde. Pero claro, si tú conoces el disco y la carga en 8 o 10 segundos, y luego vuelves a la cinta y la carga en 3, 4, 5 minutos, pues igual tampoco puedes volver atrás. Hostia, tengo ahora mismo el diablo y el angelito aquí en el hombro, ¿no? Diciendo, no, tienes que... Hostia, qué putada. Me ha dejado roto, tío. Pues sí, es una discusión enconada. Me acuerdo, 6128, Jesús 6128, que es otro de los míticos de las reuniones de GUA, uh-huh, que ahora está un poco perdido, que los usuarios antiguos de eBay le recordarán como un revientapujas brutal. Uh-huh. Eso da para otra historia, pero bueno. Jesús 6128 es uno de los que defiende fósforo verde y disco a muerte. Bueno, no sé, yo no me voy a posicionar. En fin, yo sí que te voy a obligar a posicionarte, porque si tú no lo sabes, ya te digo yo, de que en este mundillo a la gente se la define por sus teclas. Así que Jaime, todavía no me puede fallar, ¿eh? A ver, tú eres una persona de bien, honrada, de las que se pueden confiar, de las que van por la vida como tienen que ir de QA o P, ¿o eres un peligroso perturbado mental de OPQA? No tengo opción clara de eso. O sea, es simplemente la alteración de las letras, ¿no? Sí, correcto. No tengo preferencias. No sabría elegir bueno. Cuando razono o cuando las meto, no. Ni idea. En nuestro trifulca sin fin de si es correcto QAP o PQA, Jaime da tablas y me temo que sigue ganando PQA. A pesar de que yo, con mi magnífica y maravillosa sutileza, intento que la pregunta redirija la respuesta de la gente, pero no hay manera. En fin, bromas aparte, vamos a comenzar ya con el primero de los juegos que has elegido. Y me gusta mucho porque has elegido dos juegos que posiblemente, si no lo eliges tú, no lo eliges nadie, no porque sean malos, sino porque son de los que la gente no suele caer, ¿no? Y el primero sería Deathstalker, un juego publicado por Codemaster en 1988, que si mis fuentes no me fallan, en España solo se publicó en el pack 4, en uno de estos packs de 4 que venían 4 juegos de Codemaster, creado por Tony Warriner, que curiosamente... Él luego pasó a ser miembro de Revolution Software y es uno de los creadores de la aventura clásica Veneza Steel Sky. Porque luego digáis de que muchas veces oye uno por ahí, no, pues mira, de gente de CPC no me suenan que hayan ido luego a la industria. Pues mira, ahí tiene a uno. En fin, aparte de esto, pues en la industria, en lo que sería el mundillo del CPC, también ha estado relacionado con otros juegos como el Obsidian o el Última Radio. Y en este caso en concreto, Deathstalker tiene música de David Whittaker, que bueno, que vamos a decir de él, ¿no? Que ha trabajado muchísimo en el tema de los 8 bits, y en CPC pues posiblemente la gente le pueda recordar por melodías como la de Cazafantasmas 2
O un juego que a mí me gusta mucho, que es Gilbert Escape from Drill. Uy, 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 la lengua la traba. Y bueno, ¿qué podríamos decir de Death Stalker? Es una videoaventura. Curiosamente, las instrucciones no te dicen mucho lo que tienes que hacer, más allá que te dicen, tienes que llegar al final del nivel. Lo cual es como decir, yo qué sé, tío, pues vale, sí, como cualquier juego, tienes que llegar al final del nivel. Y vaya, una videoaventura con objetos en los que tienes que ir cogiendo y avanzando y tal. Bastante difícil bajo mi punto de vista, porque yo la verdad es que no logro avanzar muy lejos. Pero si me dejo de rollo y de historia aquí, la gente ya se me ha dormido, va por el cuarto ronquio, y la gente aquí al que quiere escuchar es a ti, Jaime, cuéntanos, este juego, este Death Stalker, ¿cómo lo llegas tú a conocer? ¿Cómo entra en tu vida? No sé, yo veo que ha sido muy divertido lo que has contado. No sé yo si los ronquidos van a venir conmigo, pero bueno. Tony Warriner, además de los juegos que has citado, también es el responsable de Lure of Temptress, por ejemplo, que es una aventura que a mí me gustó, yo ya me gusta bastante, o de la serie de Broken Sword. Entonces, y del Bootcamp de Commodore 64, el 19-1 Bootcamp, que es un juego, un rollo Combat School, muy divertido. Entonces es un señor que hace videojuegos y que no siempre, no tiene un género preferido, porque lo mismo te hace un arcade. El Ultima Ratio, por ejemplo, es un juego de naves lento, un poco raro. Entonces son juegos, toca palos muy diferentes. Parece que tiene predilección por las aventuras, y esto es simplemente un arcade con toques de aventura. Correcto. Lo he elegido porque es el juego que más me ha gustado, que no conociera siendo chaval, que más me ha gustado de los que he redescubierto posteriormente. Y también por tocar un poco las narices, he elegido dos juegos. Elige dos juegos que tal, digo, voy a elegir dos juegos que van a ser raros de cojones. Entonces, fue un juego que me llamó la atención redescubriendo cuando me empecé a bajar juegos de las BBS. Es un juego que no es muy común en hasta CPC, creo. Tiene una perspectiva, el punto de... El atractivo que tiene el juego es que es casi moderno en relación a otro tipo de aventuras con toques de arcade. La forma de elegir los hechizos, de coger los ítems, de dejarlos, tampoco es muy común, pero una vez que te acostumbras va muy rápido. O sea, entiendo que al principio no se te haya atragantado un poco, pero una vez que te acostumbras a darle abajo para coger los objetos y a moverte por el inventario para poder usarlos, es bastante bastante molón. Es cierto que el sprite no está muy bien animado, que el enfrentarte a los enemigos es un poco caótico, no sé, es un juego que yo no me he llegado a terminar porque no he conseguido memorizar todo lo que tengo que hacer para poder terminármelo a la primera, pero que... no sé, me chifló, y luego la música. Joder. Sí, como juego es muy completito. Yo el problema que tengo siempre es el que tengo con toda la videoaventura, y es que a esto hay que dedicarle mucho tiempo, y como tú bien has comentado, en su día yo no lo vi en ningún sitio para comprar, y cuando yo lo descubrí con el tema de los emuladores, tuve lo que llamo yo el síndrome del full set, ¿no? Claro, te bajas del tirón mil y pico juegos, o 500 o 600, no recuerdo cuánto habían preservado en el 98, 99 más o menos, debía ser cuando esto. Y claro, cuando tienes tanto que probar, como no te enteres mucho de qué va el tema, te quedas en plan, vale, pues lo quito y pongo otro, ¿no? Y ya lo jugaré. Y las veces que lo he vuelto siempre me pasa igual. Yo avanzo bien, llego a coger las botellas, le doy la botella al pavo que está crucificado, pillas la cruz, y luego ya ahí ya no sé qué hacer. Vaya donde vaya, muero. Vale, siempre vaya donde vaya, llega un sitio en el que el camino se acaba y dice, vale, se acabó. No es obvio por dónde tienes que ir. En eso, a mí me gusta mucho Ranarama. La perspectiva no es la misma, pero vamos, Ranarama es lo mismo, ir descubriendo fases. O Switchblade. Switchblade es otro. Correcto. Es en el que tienes que, a veces, romper una pared que no es obvio que no sea un muro o no, tienes que descubrir habitaciones. Y en Death Stalker pasa un poquitín eso también,
porque te puedes quedar atrapado porque no sabes hacia dónde tienes que ir y es que hay una salida, pero no se ve o no está claro que esté. Entonces, para mí eso es un atractivo. Ya, obviamente. Esto es el típico juego que te pilla en la época con esas tardes interminables después de la escuela y lo flipas en colores, claro que sí. Sí, y las cruces cuando liberas a un preso como ese al que has liberado, uh-huh. Hay que dejarlas mejor porque si no se te llena el inventario enseguida. Vale, entonces las coges mejor al final. En fin, Serafín. Pues mira, ya me has avanzado mucho de las cosas que te iba a preguntar, ¿no? De cómo fueron las primeras impresiones. Y voy a soltar un poco a que te concentres un poquito y me digas exactamente qué son los puntos más positivos que le ves tú a este juego. Pues a mí el rollo de exploración me gusta muchísimo, de ir descubriendo nuevas pantallas y tal. Luego, aparte, técnicamente ese juego es curioso, mezcla modo 0 y modo 1, la parte de abajo tiene una ruptura. Uh-huh. Está en modo 1, ¿no? Sí. La música, insisto, tiene una cosa que es que la música de la pantalla de presentación me parece cojonuda, que aprovecha muy bien la Y del Astra CPC, con las envolventes y todo, o sea, me chifla. Y luego, aparte, cuando estás jugando, empieza a hacer ruiditos. Uh-huh. Y eso, hay gente, me imagino, a la que le puede resultar molesto y puedes quitar la música si te resulta molesto. A mí me mola un montonazo lo de los ruiditos. Es una cosa que luego hemos visto también en Nightingale de Commodore 64, de hace... Bueno, Nightingale ya tiene unos años. Uh-huh. Pero bueno, es un juego relativamente actual, hace 10 años, me parece, por lo que estoy viendo. Que empieza con una música, luego se apaga, luego deja de sonar la música y hay efectos y tal, pues eso está en Death Stalker y es cojonudo. Me gustan mucho los generadores de monstruos de Death Stalker, que es como los de Gauntlet. Hasta que no destruyes el generador de monstruos no paran de salir. Y no sé, eso, para mí esos son los puntos positivos. Como punto negativo señalaba, la animación no es muy perfecta del sprite o de los sprites. Puede ser un poco frustrante la detección de colisiones con los enemigos y tal, pero hubiera molado mucho más si hubiera sido con scroll corrido en lugar de pantalla a pantalla, pero bueno. Eso no sé. Habría hecho falta que Six hubiera nacido 20 años antes y hubiera puesto ayuda aquí a la gente a meterle mano a la obra. Oye, pues mira, 20.000 años después he encontrado un sitio donde se rompía y he podido escalar una torre. Fíjate tú las cosas. Ya has metido arriba a la izquierda. Correcto, efectivamente. Luego ya he palmado, obviamente, porque he llegado con la vida regular. Pero mira, muchas veces me pasa esto grabando con vosotros, que 20.000 años después descubro cosas de juegos que, lo dicho, que por no haber probado en su momento, cuando había que haberlo probado, que era en la época, que es cuando tenías tiempo, pues estos juegos que requieren mucho tiempo, pues no... O sea, mucho tiempo no, ensayo y error, básicamente. Pues claro, pasa luego lo que pasa, que luego a la vejez te das cuenta y dices, hostia, mira. En fin, ya te digo yo que al final se me va a abrir la cabeza y hablamos de todo, pero de lo que hay que hablar. Jaime, pues nos has contado un poquito, pues eso, las primeras impresiones, los puntos positivos. Has contado ya también un poquito lo que serían las cosas que no te gustaban. Me has comentado que este, lo que es pasártelo, no has llegado a pasártelo, ¿no? No. Creo que avancé bastante. Lo que pasa es que cuando he jugado este juego, que es a lo mejor hace 15 años o algo así, no había vídeos en YouTube para descubrir dónde me quedaba enganchado, que tampoco tengo muy claro en qué punto me quedaba enganchado ni por qué no conseguía continuar. Luego he visto el vídeo de un playthrough de estos, el vídeo del juego entero, y digo, pues no sé dónde me quedé, pero verlo terminar, lo he visto terminar, pero no terminarlo ni de coña, no me quedé enganchado. Y decías una cosa, que es que este juego habría que haberlo jugado en la época y que solamente estaba en el pack este que decías. Yo juraría que Serma lo distribuyó en cinta, tal cual la cinta de Codemasters, distribuida por Serma. Uh-huh. Pero no estoy seguro. Yo no lo he visto preservado en ningún lado. No. Pero puede ser, porque vaya, Serma tampoco es que vendiera mucho con esos precios que tenía. Y sobre todo que, como no cambiaba, vendía tal cual la edición inglesa y ponía una pegatina de Serma, entonces es muy difícil saber si aquí lo distribuyó, porque con que se haya desaparecido el envoltorio donde estuviera la pegatina de Serma, pues ya no sabes si es la edición original o es una distribuida aquí.
pero juraría que sí que estaba, que tuvo distinción individual, ¿no? Sí. Vale, el bonito y maravilloso mundo de las diferentes versiones y de la preservación del software, y por qué a día de hoy todavía no tenemos todo preservado, por qué va a ser. ¿Tú de tiempo reciente no te has dado por ver un long play de YouTube a ver si te habías quedado muy cerca o algo? Sí, lo he visto y he visto el final. Uh-huh. Que por cierto, ese es otro detalle. Este señor Tony Warriner siempre ha hecho gala en todos los juegos, o bueno, en los juegos que yo he visto suyos, uh-huh, de cierto sentido, un sentido de humor muy, muy suyo, muy característico. Siempre mete bromas o tonterías, por ejemplo, en los, bueno, siempre no, pero en los primeros juegos siempre metía bromas en los menús de selección de juego, de opciones y tal. Uh-huh. En este es donde más tonterías mete, habla de si estás en Londres, aprieta esta tecla, si no, tal cual. En el Ultima Ratio también me parece que hacía alguna bromilla. Uh-huh. Y también al final pues mete sus chascarrillos típicos. Es una marca de la casa, de Warren. Sí que es verdad que en el menú te dice cosas como no uses esta opción. Oye, que te he dicho que no la uses. Oye, que no la uses. Oye, que no uses la opción. Y siempre te va diciendo lo mismo. Sí, es un humor como muy del principio de los tiempos. Era muy jovencillo Tony Warriner cuando empezó a hacer juegos, y son bromas pues típicas de, yo que sé, estás haciendo un menú cuando empiezas a programar y pones tonterías tuyas que te sorprenden a ti mismo y que son una chorrada, pero y que al final se quedaban, ¿no? Porque claro, en este tiempo, sí, yo creo que esta gente no solía revisar mucho lo que publicaban los hermanos Darling. En fin, Jaime, tú este juego, ¿cuánto tiempo hace que no lo juegas? Uf, pues lo he vuelto a jugar ahora cuando tú me preguntaste por un par de juegos y me puse a pensar y dije, pues mira, Darkstalker, pues hace 10 años que no lo he vuelto a jugar, más o menos. Vale, pero lo acabas de jugar recientemente para refrescarte un poco la memoria, me has dicho, ¿no? Sí. Vale, sí. Entonces la pregunta viene que ni pinta. Cuando tú te vuelves a enfrentar a este juego y lo ves después de tanto tiempo, ¿era como tú lo recordabas o te ha sido un poco shock, ha sido esto de decir, hostia, yo esto así no lo recordaba, esto no es lo que yo pensaba? John Tones, el crítico de videojuegos y de cine y tal, le llama eso retrorotura, ¿no? Sí, el choque que sientes cuando ves un juego que no coincide con tus recuerdos. No, pero es que como yo lo he elegido expresamente para esta ocasión. No es un juego que jugara con 12, 13, 15 años. Entonces sí que es más o menos lo que tenía en la cabeza. En realidad sería una retrorotura de los 30 a los 40 que no ha sido tan para tanto. Y me sigue pareciendo un juego divertido y que es jugable en sí mismo. O sea, si tienes tiempo... Uh-huh. Creo que es un juego que vas a disfrutar. No es un juego que por el que haya pasado mal el tiempo, más allá de que es, como dices tú, difícil o es un poco más peñazo acostumbrarte a lo mejor a cómo enfrentarte a los enemigos. No es obvio cómo enfrentarte a ellos y tal, o cómo moverte por el menú de inventario, que tampoco es a lo mejor muy obvio, pero que te haces enseguida. No, pero entonces, te hace rapidísimo. En realidad eso es el menos de los problemas, porque te hace muy rápido. Sí, o sea, entonces llega un punto que te están a punto de matar, te tomas la poción enseguida, no tienes que aturullarte buscando cómo sacarla. Es, aparte que creo, como cuando, ¿no?, cuando le das al menú se te queda quieto, no, o sea, se queda la pantalla quieta, pues si viene algún enemigo, pues da igual porque está quieto, te da tiempo de poder coger lo que sea. Es verdad que eso, se para la acción. Eso es de las cosas positivas que le digo yo. En fin, pues efectivamente el juego es como lo recuerdo, porque tampoco ha pasado tanto tiempo, mira esto, pero también es bonito de verlo también, ¿no? Que muchas veces hablamos simplemente de los juegos de la infancia y no hablamos de esos juegos que hemos descubierto un tiempo más reciente, que muchas veces si te pillan en el momento propicio pues te vuela la cabeza, ¿no? ¿Tú este Deathstalker lo has llegado a probar en alguna otra versión? No, la verdad es que no. Vale. Y me pillas totalmente. No es obligatorio tampoco. No, es que me pillas porque no sé si hay otra versión.
Que esa es una pregunta que suele ser lógica también en estos casos, porque la mitad de las veces uno no sabe si dábamos por hecho que los juegos iban a salir siempre en todas las plataformas, y no tiene por qué. Y mientras te voy haciendo una preguntilla, pues, voy a mirar yo por aquí, porque yo, sí, yo entiendo que siendo Codemaster saldría también para Spectrum, pero entonces la pregunta de si te tuvieras que quedar con una versión, con cuál te quedaría, obvia, es con CPC, porque es la única que has probado, ¿no? Sí, solamente esas dos versiones, ¿eh? Es eso, o Spectrum o CPC. No hay Commodore, curiosamente. La de Spectrum, por lo que estoy viendo, está curiosa porque no tiene mucho attribute class, solamente tiene dos colores. El blanco, azul, el, y luego rojo para las llamas, que está muy bien, porque así no se emborrona. El típico azul Spectrum le llamo yo a esto. El azul Spectrum y a lo mejor, pues no había caído yo en buscar otra versión y... Tampoco es obligatorio, o sea que... Ahora me dan ganas de poner. Mira, si te va a picar la curiosidad y te da por probarlo, misión cumplida en el podcast también, aunque sea de la plataforma equivocada. Bromas aparte, vamos a ir cerrando un poquito ya el tema del Deathstalker y te voy a hacer una pequeña putadilla, ¿vale? Si tú este juego se lo tuvieras que recomendar a alguien que no lo ha jugado nunca y se lo tuvieras que recomendar en una sola frase, ¿qué frase emplearía? ¿Te gustan las aventuras? Juégalo. Simplemente. O te gusta explorar mazmorras, explorar catacumbas. Yo esto lo veo casi como un proto-diablo. Hay más juegos que son proto-diablos y más antiguos que este. Pero, yo que sé, el Telengar, por ejemplo. Pero es un juego de exploración y si te gusta la exploración, lo vas a pasar bien. Sí, señor, y además que un juegazo que merece mucho la pena de jugar, esto lo apostillo yo, aunque sea tan torpe yo que esto lo de la paciencia y lo de ir mirando por dónde se va el camino, yo lo llevo regular, pero la gente que esto le va bien, pues ¿por qué no? Pues vamos a pasar con el siguiente de los juegos que has elegido, que me ha vuelto a dejar con el culo torcido, que has cogido el Cret Bricks Out, un juego editado por TSB Bank en 1986, me parece recordar que era, desarrollado por Joe Austin y Ion Casar, que por lo que veo por aquí en CPC no han hecho gran cosa, pero es que este juego, tú que estás metido en preservación y todo el rollo, tú tienes más cabeza que yo. ¿Es posible que este juego fuera de la gente de Choice Software? Ni idea. Yo estos señores, como dices tú, no tienen más entradas en CPC Power, por ejemplo, no están acreditados con más juegos. Es un encargo de un banco, de TSB Bank, de las cajas de ahorros, en concreto de la rama escocesa, de las cajas de ahorros británicas, pues en concreto la rama escocesa, para promocionar productos financieros o para promocionar una política concreta entre la gente joven y promocionar los bancos entre los chavales, por así decirlo. Pues en algún momento decidieron que querían hacer un videojuego para atraerse al público más joven. Podríamos elucubrar acerca de las razones. Entonces quisieron atraerse al público más joven y encargaron el juego, yo me imagino que a una consultora o algo así. Pues, y le salió una cosa muy curiosa. Puede ser, porque ya te digo que en CPC Power efectivamente no viene nada, pero en Rulez se lo dan a Choice Software y me ha dejado un poco con el culo torcido, porque claro, Choice Software, pues en CPC pues ya sabemos lo que hizo, ¿no? Hizo los por del Tapper, los del New Zealand Story, el Rambo 2, pero no me esperaba yo esto, por eso te digo, le voy a preguntar, que él seguro que a lo mejor lo sabe mejor. Y luego también lo del TSB Bank, que ese es un normal, para no haberme dado cuenta de TSB Bank, que de hecho tenía una sucursal en Puerto Banú, cuando yo trabajaba de chaqueta en el Flecha Verde, que estaba en la misma puerta del Flecha Verde de Puerto Banús, el TSB Bank, no haber caído que era el banco este. No te digo yo la senilidad, lo malo que es. Es que no es obvio ya que un banco vaya a hacer un juego. Entonces, la gracia de este juego es que me parece que el señor este que aparece acreditado como Casar, me parece que es el que aparece como diseñador o algo así, debió de tener una idea,
de cómo debía de ser un videojuego, y pues se pagó un videojuego, por así decirlo. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando alguien que a lo mejor puede tener interés en los videojuegos, pero no está metido en un estudio, en una compañía de la época, decide hacer un juego, pues salen cosas raras o curiosas, o mínimo. Entonces esto es como una mezcla de muchas cosas. Estéticamente parece Lode Runner. Luego la idea esa de juego, que no, esa mecánica que no ha sido muy explotada, la de que estás en una superficie y tienes que meterte debajo para de la tierra, del suelo, para rescatar algo, está en muchos juegos anteriores, yo que sé, está en Dig Dug, está en el Fire Ant de Commodore 64, en el Anteater de Arcade, por ejemplo. Entonces es una mecánica que a mí me atrae mucho, que me gusta. Y lo mezcla con otra mecánica que también me gusta mucho, que es la de sacar gente o la de rescatar gente. Está en el Flicky, este famoso, también no es un arcade, pero es más famosa la versión de Mega Drive, ¿no? Lemmings es otro de rescatar gente. Y sobre todo hay un juego que es muy parecido, que también es anterior, que es el Pitman 7 de Spectrum, que es de rescatar unos mineros, ir sacándolos del pozo en el que están atrapados y llevarlos a la superficie. Y la idea de Cred Breaks Out, pues es eso mismo. Es tú eres el representante del banco, por así decirlo. Hay un montón de gente atrapada al fondo de una mina. Bueno, de una mina, de un laberinto, perdón. Al fondo de un laberinto. Entonces tú tienes que rescatarles y sacarles a la superficie y llevarles al buen camino, que no se sabe muy bien cuál es, porque tus armas son tarjetas de crédito. Correcto. Tienes unos enemigos que quieren impedir que esta gente a la que rescata salga del laberinto. O sea, es alguien que tiene atrapados a esos pequeños ahorradores o inversores, o no se sabe muy bien qué. Entonces, esos enemigos los frenas con tarjetas de crédito, que son como... funcionan más bien como la pimienta del juego este de las hamburguesas. Las hamburguesas, el Burger Time. El Burger Time, exactamente. No son... las tarjetas no actúan como un bloqueo del enemigo, sino que le frenan un momento, y a ti también, y al momento desaparecen. Entonces tienes bloqueos infinitos, o sea, tarjetas infinitas para bloquear. Bueno, las vas recuperando según van desapareciendo, y entonces mezcla muchas mecánicas de muchos juegos de una forma no muy acabada. No es un juego perfecto en absoluto. De hecho, te he recomendado dos juegos que no son perfectos, a los que les puedes encontrar mil fallos, pero que para mí siguen teniendo atractivo por diversos motivos. Y Cred Breaks Out lo he elegido en concreto por el contexto del que sale. Inglaterra en los años 80, mediados de los años 80, con los procesos de privatización de Margaret Thatcher. Eso te iba a decir, con Margaret Thatcher ahí dándolo todo, con las protestas del poll tax y de toda la historia. Exactamente. Es que este juego está totalmente implicado en esos procesos, porque en ese momento las cajas de ahorros británicas estaban siendo privatizadas. Y era una privatización que no era para nada popular. Generó muchísimo rechazo por parte de los ahorradores, de la gente que tenía cuentas. Entonces, hay un proceso de intentar popularizar las privatizaciones, y en concreto las de los Trustee Saving Banks, los TSBs. Luego tienes el tema también de que intenta promocionar, entiendo, el uso del crédito. Si te lees las instrucciones, las tarjetas de crédito, si te lees las instrucciones, es eso lo que se trata, de dejar de pagar en efectivo y tener la libertad de poder pagar en cualquier momento con una tarjeta. Y ese creo que es el objetivo del juego, o lo que te intenta inculcar. Sí, tarjeta de crédito buena, efectivo malo. Exactamente, esa es la idea. Luego tiene unos mensajes subliminales muy curiosos, porque la primera pantalla tiene las iniciales TSB como forma del laberinto, yes. Pero es que son las iniciales eso de Trustee Saving Banks, pero la segunda es Yes, o algo así, me parece. Sí, sí, es exactamente Yes, sí. Es un mensaje muy positivo, muy de compra, sí, ahora. Entonces es propaganda. Es propaganda muy chusca, y es una mecánica de juego
es una mezcla, un batiburrí, un pastiche de mecánicas de juego que yo juntas no las había visto nunca. Pues un juego curioso. Bueno, podríamos decir que los Advert Game no es nada nuevo, estaban ya inventados en los 80. De hecho, aparte de este, me viene a la cabeza Las Aventuras de Pepito en México, que de hecho le tengo que hacer un vídeo un día de estos, que el juego ese me hace mucha gracia, que también era un Advert Game, pues eso, de las galletas de Pepito. El Pepsi Challenge. El Pepsi Challenge también, el ¿cómo era el de ese era el de Burger King? No, el de Burger King era el Whopper Chase, ¿no? McDonald's, yo ya no lo sé. Whopper es Burger King, el McDonald's es el más menú, el Big Mac, el Whopper es el de Burger King. Pero sí, que luego parece que se está inventando ahora el Advert Game, y fíjate tú, en estos tiempos. Y claro, a nosotros que no somos británicos, pues si conocemos el juego en vía más moderna, pues igual te deja con el culo más torcido, ¿no? Porque dices tú como hostia, pues no me lo había planteado, ¿no? En fin, pues nos ha estado avanzando muchísimo, ¿no? De lo que sería el juego, nos ha explicado mecánica, que quizá lo único que nos faltaría por explicar es que tenemos, creo que son 3 minutos por pantalla para hacerlo, porque si no se nos acaba el oxígeno, porque la ambientación así como espacial, ¿no? Que llegas en tu cohete espacial y tienes que rescatar a la gente y tal. Y también nos has contado pues cosillas positivas, cosillas negativas. Así que como ya que te estás portando también, me estás ahorrando todo el trabajo, pues vamos a abreviar y vamos ya al quid de la cuestión, ¿no? ¿Tú este juego te lo has llegado a pasar alguna vez? No. Son 10 niveles que me parece haber leído en algunas instrucciones, ¿no? Pues fíjate, si no me lo he pasado he estado a punto. es que como es un juego que yo creo que no le hicieron ningún beta testing o muy poco, es un juego en el que hay pantallas que te puedes pasar al momento. O sea, entras, liberas a los bichos y los sueltas. Si no te atascas, los liberas enseguida. Uh-huh. Tiene bastantes truquillos para que no se te queden en ninguna esquina, en ningún recoveco, pues los vas esperando. Y la inteligencia artificial que tiene es bastante nula. Primitiva, nula, pero al final termina funcionando. Yo creo que los enemigos te siguen, si no recuerdo mal, de forma aleatoria. Hay momentos en que te siguen y momentos en que zas, deciden ir a su bola. Uh-huh. Entonces, creo que es más o menos aleatorio que haya momentos en que te sigan y momentos en que no. Y los bichos estos que te siguen, pues también se atascan mucho y tal. Son detalles que hacen que el juego sea divertido porque pica un poco, pero creo que no se pretendía que fuera tan cutre. It's not a bug, it's a feature. Pues eso. Es un bug que funciona como un feature. Y además de verdad. ¿Tú recuerdas cómo? ¿Tú este también lo pillaste en los tiempos recientes, supongo, de emulación, de probar juegos nuevos? Sí, me parece que este no estaba volcado hasta que lo consiguió Rafa, CPC Maníaco. Uh-huh. Estaba perdido. La versión de Spectrum sí que estaba preservada desde hace tiempo. No teníamos mucha constancia de que existiera la de CPC. Uh-huh. Es posible que incluso exista alguna más para Dragon, perdón, para Dragon, para BBC o algo así, que no sé si está, en su día no la habían encontrado. Entonces, yo creo que he visto alguna portada ahora en internet del BBC. Pues yo la verdad es que en su día estaba la de Spectrum y cuando encontramos la nuestra fue una sorpresa. y yo que luego aparte es que hay un tema mío personal, que es que yo hice el doctorado en económicas, en concreto sobre las privatizaciones de Margaret Thatcher. Coño. Y entonces esto para mí era encontrarlo y jugarlo e intentar interpretarlo, intentar interpretar cuáles las intenciones de los tíos que hicieron el juego, pues oye, fue, me lo pasé muy bien. Oye, ya te digo. Rescatándolo, esto, jugándolo e intentando interpretarlo. Esto para ti, que si hiciste el doctorado en eso, pues no me quiero ni imaginar lo que pudo suponer, ¿no? Encontrar un trozo de la época que te estaba, pues bien, dando claramente, ¿no?, los pasos que estaban siguiendo el gobierno de Margaret Thatcher, en este caso en concreto las compañías que estarían ya privatizadas o en proceso, para intentar de lavar su
su imagen de cara a la opinión pública. Es que yo no me imagino ahora mismo a Florentino Pérez encargando un no lo que te digo, un juego de, yo qué sé, tío, de construir una urbanización para los pobres o alguna cosa de eso. No me lo imagino, pero claro, en estos tiempos la creatividad y también parece que lo que las compañías como que daban también más libertad un poco a la gente a la hora de tomar decisiones, ¿no? Claro, de todas formas ya te digo, yo creo que esto es un encargo, ¿eh? Yo creo que es un señor directivo o un joven directivo de TSB que dice, voy a hacer un juego, me lo va a pagar TSB y encima lo voy a vender como que esto es para atraer al público joven y tal. El mensaje, ya te digo, para mí es bastante confuso. No sé muy bien si lo que quieres es promover que la gente consuma con tarjeta o no, pero bueno, parece que sí. Y luego hay más juegos de esa época que son muy muy interesantes, muy sugerentes, todos los de la saga de Monty, Monty and the Run, el Off the Desert Monty, todos esos hablan de las me parece que Monty es un minero esquirol que escapa de sus compañeros en alguna de las aventuras. Hay un montón de juegos de esa época que hacen referencia al problema que había en Inglaterra, en el Reino Unido en esa época, y este es uno más de ellos, pero es probablemente el que es más curioso de todos. Y que te iba a preguntar, cuando tú lo juegas ahora recientemente, supongo para el tema de prepararte el podcast y tal, ¿cómo ha sido el shock de volver a encontrártelo? ¿Era como lo veías o has visto alguna cosilla que dijera tú, hostia, no, esto, bueno, para un juego del 86, pues sí o pues no? ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido el reencuentro? Para ser un juego del 86 es bastante lamentable técnicamente. Bueno, tampoco bastante lamentable. O sea, hay cosas mucho más avanzadas en ese momento. Lo que pasa es que ese rollo amateur, de verdad, me gusta mucho porque te hace descubrir mecánicas que luego no han tenido continuidad, que no, a las que no se les, que no tienen mucha repercusión, pero que pueden ser muy divertidas. Entonces este juego a mí me sigue pareciendo divertido. Lo he jugado antes de recomendarlo, o sea, tenía varios en mente, y entonces este era uno de ellos, y la idea es que fuera divertido al mismo tiempo que diera pie para charlar de él. Y o sea, me parece realmente divertido la mezcla, el pastiche que es. Es un collage de cosas, de ideas. Ya te digo, no está bien resuelto. Muchas veces te cagas en Dios porque dices, pero ¿cómo se me puede quedar enganchado si lo estoy llevando bien la colección esta de ahorradores que llevo detrás? Pues no sé, me sigue pareciendo divertido a pesar de todos los mil fallos que tiene. Y ya te digo, no es una maravilla ni para 1986 ni nada, pero es como el otro, tiene valor en sí mismo, es como el de Stalker. Yo entiendo lo que quieres decir, ¿no? Que en el fondo la misión principal de un videojuego es divertir. Y si el juego divierte, pues que tiene algún fallito por pulir, bueno, da igual. Que el gráfico no es con lo que podía esperar del año, bueno, da igual. Que la mecánica a lo mejor está trilla o está mezclada de otro juego que no es original, da igual. Si lo importante es que divierta, ¿no? Sí, y sobre todo, es una cosa con la que yo soy muy pesado. Que no hables en pasado de un juego, que tú digas, ¿cómo me divertía? No, ¿cómo me divierte? Que es una cosa que me toca muchísimo la nariz. Al principio me resultaba indiferente, pero últimamente ya es, me saca de mis casillas. Los juegos en el Prince of Persia no tenías que saltar, en el Prince of Persia tienes que saltar por encima de los pinchos, porque correcto, es un juego que todavía puedes jugar y que puedes divertirte con él. Entonces, hablar en pasado, que es una cosa que se hace en general en internet, en la escena española, en la escena inglesa, en la retrogamer te lo encuentras, que es una cosa que me sigue alucinando en la retrogamer inglesa, que se hable en pasado de los juegos. No, hombre, no. Si es un juego al que todavía puedes jugar, ¿cómo hablas de él en pasado? Si es un juego que todavía puedes disfrutar, habla de él en el presente. No sé. Te entiendo, te entiendo, y voy a confesar que yo solo
suelo caer en esto y tienes toda la razón del mundo y me voy a intentar corregir. No hablemos en pasado de estos juegos, hablemos en presente, porque de hecho lo estoy jugando ahora mismo mientras estoy hablando contigo, como te comenté fuera de micro. O sea, que no, que se puede disfrutar, y de hecho por eso estamos reivindicando los juegos de la plataforma, porque son juegos que a día de hoy son todavía perfectamente jugables. Pues me voy a intentar quitar la manía, oye, gracias por el tirón de oreja. No, si yo es que me sulfuro así, pero no te lo tomes a mal, sino así. No, todo lo contrario, yo... Me enciendo muy rápidamente y tal, pero que no hay ningún problema. Es una cosa mía, no es de los demás. No, pero que te entiendo perfectamente, y es que te tengo que dar la razón, porque yo a veces también tengo la costumbre fea de hablar en pasado cuando no, si los juegos son disfrutables perfectamente a día de hoy. De hecho son juegos, no son, vale, sí, juegos antiguos en la definición de que obviamente tienen 30 años, pero son juegos, no le pongamos tampoco más etiquetas de la cuenta, son juegos, y si se puede jugar y se puede divertir y te divierte, es juego. Que yo también tengo una batalla con alguna manía que hay de alguna gente de intentar de echar por tierra tu infancia y tus conocimientos, porque por ejemplo yo que me regalaron el CPC en el 89, pues tú imagínate todo lo que había en el 89 para disfrutar de los electrónicos, ¿no? De hecho acababa de salir a Mega Drive en Japón, o incluso en Europa, no me acuerdo si el Mega Drive salió en el 88 en Japón, en el 89 en Europa, o el 89 en Japón y en el 90 en Europa, es posible que fuera el primero. Pero no, como alguno me ha dicho, hostia, qué infancia más triste, ¿no? Un CPC en el 89, pues no. Lo pasé de puta madre y lo disfruté como un enano, que era lo que era. Y además éramos privilegiados en esa época de poder tener una máquina con la que jugar, porque la inmensa mayoría de gente que yo conocía no tenía máquina. Es más, en los años 80, cuando yo era niño, la mayoría de gente, no la mayoría, pero mucha gente no tenía teléfono en casa. Y había familias que no tenían coche, porque ni se lo podían pagar ni lo necesitaban, si vivías en una población pequeña que ibas andando a todos lados. O sea que lo que tuvimos ordenado, que fuimos privilegiados, que nos lo pasamos pipa. No va a venir ahora alguien en el 2019 a decirte, hostia, pobrecito, es que tuviste un ordenador en un CPC en el 89. Y lo que tú has dicho es perfectamente válido. Es decir, si el juego te lo juegas a día de hoy, ¿por qué hablas en pasado? O si lo jugarías, si lo recomendarías, ¿por qué lo vas a jugar en pasado? Otra cosa es que para ti el juego esté muerto porque dicen, mira, este juego es una mierda y no se lo recomiendo a nadie. Vale, pues eso está pasado. Este juego era una mierda, se acabó. O es una mierda porque sigue existiendo, ¿no? Pero vaya, que ¿por qué tenemos que hablar en pasado? Acepto el tirón de orejas, que no me las quería dar, tú simplemente lo has comentado a... Pues eso, ¿no? Como normal, como la conversación que estamos teniendo. Y lo voy a intentar hacer filosofía de vida, claro que sí, ¿por qué no? Pues gracias por el apoyo. Gracias, no, es que lo que es. Oye, ¿el de Spectrum lo llegaste a jugar? No lo he llegado a jugar. Tampoco es un juego en el que creo que haya muchas diferencias más allá del color o de la definición un poco de los gráficos. Uh-huh. Pero si me vas a preguntar qué versión prefiero, la única que conozco. Eso te iba a decir, que si entonces la que conoces la de CPC, por narices te va a quedar con la de CPC, ¿no? Sí. Me parece correcto, ¿por qué no? En fin, pues, Jaime, te voy a hacer la misma putadilla que te hice con el anterior. Y básicamente es preguntarte que si tú este juego se lo tuvieras que recomendar a alguien que no lo ha jugado nunca, lo va a jugar por primera vez, y se lo tienes que recomendar en una sola frase, ¿qué frase emplearía? Que es diversión para 5 minutos y que te lo vas a pasar muy bien en 5 minutos. Diversión de 5 minutos, exactamente, es la frase. Perdón por el inciso, la versión de Spectrum es muy parecida, muy, muy, muy parecida, y no es más rápida. O sea que, bueno, pues la de Astra, prefiero la de Astra, definitivamente. Eso suele ser una sorpresa, ¿eh? Cuando hay versión de Spectrum y versión de Astra, que la versión de Spectrum no sea la más rápida, suele indicar a lo mejor que se hizo primero la de Astra. Sí, o bueno, que tampoco se esforzaron mucho. Es que la de Spectrum hasta tiene un parpadeo un poco raro. No sé. Es que me estoy imaginando es que el año 86, me estoy imaginando en algún despacho del esto, alguien con que se acababa de meter cuatro rayas como una catedral de grande, diciendo, he tenido una idea acá, tío. Vamos a convencer. Y en vez de dar, como hacían en España o aquí en Alemania, que lo hacían también a los niños, en vez de regalar hucha, que no se podían abrir, que solo la podías abrir en el banco con la llave. Eso, en España no sé si lo hacían, aquí en Alemania sí. Las cajas de ahorro, el Sparkasse, a los niños les regalaban unas huchas especiales, que para echar dinero sí, pero para sacarlo tenías que ir al banco.
¿sabes? Es como incentivaban que ahorraran, porque si querías sacar el dinero de la hucha no tenías que ingresar la cuenta. Pues en vez de hacer una cosa así para niños, no, un juego, pues mira que... Ideaca. En fin, Jaime, antes que se me termine de ya la cabeza, te quería dar pues eso, muchísimas gracias por haber pasado por este episodio de CP0. Antes de despedirnos, cuéntanos en qué follones andas metido, qué planes malvados tienes para dominar el mundo mundial, qué veremos en los próximos meses o años que esté tramando el GUA por ahí, el GUA o tú. Pues mientras estoy hablando contigo, estoy pasando cintas. Ah, muy bien. Que montón, entonces yo le voy dando la vuelta a la cinta y luego ya los procesaré a ver qué tal han salido. Entonces ese, mi plan inmediato es ese, y luego planes de futuro, pues el año que viene va a haber Retro Madrid, creo que ya está bastante avanzada las negociaciones con el ayuntamiento, uh-huh. y nuestro plan es pues llevar allí cosillas, a ver qué, si podemos presentar algo, algún juego que nosotros hagamos directamente en el GUA, no, pero gente del GUA, por lo menos alguna cosa de hardware a lo mejor, uh-huh. pero no, a lo mejor no es, va a ser para nuestra CPC, uh-huh. no sé, cosillas. En realidad en el GUA ahora mismo hay mucha gente que no son CPCeros, uh-huh. que hay Stanley o Jesús Campos Heavycat, que son de PCW, uh-huh. luego siempre va por allí muchísimos MSXeros y Spectrumeros, o sea, está allí en las reuniones, suele venir Dandare, Dani, uh-huh. el Dandanator, uh-huh. o Matt, Mario. Uh-huh. Entonces, con los años ha cambiado mucho la gente que... hay gente que sigue estando desde el principio, pero hay también gente que se ha ido incorporando y al final, pues... los que no vienen, nos da mucha pena que no vengan, pero se ha enriquecido en el sentido de que ya no somos todos CPCeros y al final terminamos haciendo muchas cosas y reparando muchos chismes o jugando a juegos de muchas cosas y hay gente que saca cosas pues que no son directamente de CPC. Y pues nada, lo así a largo plazo, pues lo que llevemos a Retro Madrid del año que viene. Que esperamos que si pudieras venirte... te buscamos alojamiento. Pues a mí me gustaría, porque de hecho nunca pude ir a un Retro Madrid. De hecho, el primer Retro Madrid al que estuve a punto de ir en plan locura de coger el coche la noche anterior, en plan nadie quiere venir, me da igual, me voy solo, fue el famoso de las colas, o sea que menos mal que me lo ahorré. En fin, ya veremos el año que viene cómo está la cosa. Yo encantado, porque además una de las cosas buenas, entre comillas, o mala, como tú quieras ver, de estar emigrado, es que te cuesta lo mismo ya cualquier punto de España. O sea, tú coges un avión y el avión te deja donde llega y en 2 horas estás en Madrid, o en 2 horas estás en Barcelona, 2:50 en Madrid, 3 horas en Málaga. O sea, que da igual donde vaya, que muchas veces tardan menos que los pobres compañeros que vienen de otro lado de la península, que van en tren o van en coche y se meten 5 o 6 horas de carretera. Tú vienes como un marqués ahí en el avión, si tienes la suerte que no te dejes tirar, porque ahora en la próxima aventura que tengo yo ya es Retro Zaragoza, que tengo huelga de piloto y de personal de cabina de Ryanair, y ya veremos si consigo despegar y aterrizar o no, porque el Olerri este me para mí que este es más intransigente que la madre que lo parió. En fin, dime. Una cosa más, yo te invito a ti, pero vamos, que si cualquiera que esté escuchando esto le apetece venir a la Retro Madrid cuando sea y necesita alojamiento o lo que sea, pues se ponga en contacto con nosotros antes para ver qué podemos hacer o qué le podemos buscar o cómo podemos hacerlo, ¿vale? Entonces, uh-huh. a ti en concreto, porque me apetece conocerte en persona, pero que cualquier otro que esté escuchando, pues la invitación se hace extensiva, no sé si alojamiento, pero buscar algo para solucionar, hacerle la vida más, más fácil a la gente que venga de fuera, pues seguro. Pues muchísimas gracias por la invitación, lo pensaremos seriamente y si puedo, me escapo, claro que sí. Y montamos algún sará, me llevo el perro abrazando culo que me lleva a todos los eventos y lo ponemos por allí y nos ponemos ahí a hacer el café, claro que sí, ¿por qué no? Si es de lo que se trata. Pues nada, Jaime, muchísimas gracias por la invitación, por la presencia en el podcast. Como siempre digo, esta es tu casa y nada, la próxima vez que quieras no tienes ni que esperar que yo te llame. Cuando esté aburrido me dices, Chema, que se me han ocurrido otros dos, me pegan la puerta y lo montamos rápido, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti. Y vosotros, oyentes que estáis al otro lado del YouTube, del iVoox y del... siempre digo el iTunes, pero ahora es Apple Podcast. Muchísimas gracias nuevamente por escucharnos. Recordad, como siempre, que no tenéis por qué esperar la llamada de CP0 que os peguen la puerta. Si queréis venir, mandad un mensajito. Podéis usar cualquiera de nuestras vías de contacto, que sería cp0@gmail.com si preferís el correo electrónico,
O nos podéis dejar un mensajito privado en la cuenta de CPCeros, que está los privados abiertos, claro que sí. O no, o nos dejáis un comentario en iVoox, o nos dejáis un comentario en YouTube, o buscáis a Dublín en el foro de Astra.es, ya hacemos spam aquí, ¿por qué no? Y me mandéis un mensaje privado por el foro de Astra.es y usamos los foros también, ¿por qué no? Que nos estamos dejando morir y tienen una cantidad de información impresionante que merece la pena rescatar. Para lo que queráis, CPCeros vuestra casa. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.